Esto sí que no me lo esperaba. He visto que pone completo, pero no, ¿no tendríais un sitio para mí? Ponte por ahí. Bueno, ponía que estaba completo, pero ha habido sitio para la tienda. Dime. Pues aquí arriba son las únicas dos parcelas que quedan, esta y aquella. Es lo que queda. Vale, ok. Me quedo aquí. Estamos a 10 kilómetros de San Sebastián. Bueno, es una distancia que está bien para acercarse. La parcelilla, pues es como mínimo cutre, pero me arreglaré. Buenos días, amigos. Estamos en un camping a unos 10 kilómetros de Donosti. Vamos a ver qué día nos hace hoy. Bueno, el día está nubladito. Me han dado una parcela aquí en los límites, pero estaba de bote en bote y es lo único que quedaba. La alternativa era ponerme a buscar otros campings, pero aquí en los alrededores de una ciudad grande es bastante complicado. Primero voy a ir a la cafetería a tomarme un café con leche y después me voy a ir a duchar y a ponerme limpito y en orden de marcha. Tengo que darme un pequeño paseíto hasta la cafetería porque me han colocado en la parte alta del camping. Bueno, donde están la mayoría de las tiendas así solitarias como la mía. El sol que intenta salir tímidamente por encima de los árboles. Espero que no lo consiga. Ahora, en cuanto termine de desayunar y me dé una duchita, me voy a ir hacia San Sebastián y voy a ver si primero compro unos pantalones, unos pantalones largos, unos vaqueros. Y bueno, ya que estamos en Donosti, en San Sebastián, pues le vamos a hacer una visita a sus sitios más emblemáticos. Esta gente sí que tiene mérito, aunque este no sé si va lo suficientemente cargado para una expedición grande. Allí al fondo están los aseos. Me da la impresión de que hay una parte de la población de este camping que están viviendo aquí. Menos mal que no hace sol porque mi tienda ahora está protegida. A partir de mediodía le pegaría el sol de plano, justo en el peor momento. O sea que si va a estar nubladito, pues muchísimo mejor. Antes de que se me vuelva a olvidar, voy a comprobar el aceite. Ahora que está toda la noche en reposo y está en una posición más o menos plana. Está a tope porque puede ser que esté un poquito más inclinada hacia aquí. No tiene problemas con el aceite, al menos aparentemente. Aquel problema de que el aceite se desbordara de mi viaje en la España vacía, pues fue ocasionado por el tubito de descompresión de gases que sale desde el cárter. Estaba obstruido y eso hacía que la presión aumentara dentro del cárter y al quitar yo el tapón, el aceite desbordaba. Una avería muy tonta, pero que me llevó de cabeza. Bueno, ya lo he dejado todo ordenadito y preparado para irme un rato a San Sebastián y resolver un par de cuestiones y visitar un poquito la ciudad. Bueno, iré tomando las indicaciones que me digan el centro de la ciudad. Voy a enviar mi ubicación al chat de mis hijos, por ejemplo, porque
Puede ser que después me cueste bastante volver aquí. Esta carretera tiene un tráfico de mil demonios. Recto para allá. Ya para allá, ya te voy a llevar yo hasta prácticamente pues a la playa de la Concha. Vale, perfecto. Vamos, perfecto. Y al final de la playa de la Concha, ya allí es el centro. Sabía muy bien. Viene. Bueno, yo vengo de Mallorca, o sea, pero vamos, desembarqué en Barcelona. ¡Qué bueno! Con la furgoneta aquella y luego te echa de izquierda. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en la playa de la Concha. ¡Qué sitio tan bonito! Bueno, como podéis ver, hay mucha gente paseando por aquí. Y mucha gente disfrutando de la playa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Realmente es espectacular el sitio, ¿eh? Pues creo que me voy a dar un largo paseo por toda esta playa hasta el casco antiguo. Me encanta este sitio. La verdad que esta playa en sí misma es un espectáculo. A ver. Este tío vivo creo que es clásico aquí en la playa de la Concha. Bueno, aquí en San Sebastián me voy a quedar hasta mañana, me voy a quedar todo el día y mañana cuando me levante emprenderé el camino, seguiré el camino hacia el oeste. Mi primera meta, la primera vez que tengo una meta clara, es llegarme hasta Cabezón de la Sal, al suroeste de Santander, y quiero ver a mi prima Amelia, que no veo desde hace 40 años o más. No importa porque además de ser mi prima, éramos muy amigos y la amistad es lo único que no decrece con el paso de los años y la distancia. Mira, veo que está el chico que ha dibujado, todo es oscuro. Este es el ayuntamiento de Donosti. Al menos eso pone ahí, casa consistorial. Aunque da la impresión de que está cerrado. Estos pilotes, que los que vivimos en el Mediterráneo no estamos acostumbrados a ellos, porque las mareas son muy pequeñas, son los encargados de fijar los pantalanes a la vez que permiten su desplazamiento vertical para que se adapten a la altura de la marea. Desde ese corazón de Jesús tiene que haber una vista espectacular. Voy a indagar las posibilidades de subir ahí arriba. Bueno, aquí me dice que andando son 19 minutos. Mira, antes de subir hacia arriba me voy a dar un paseo por el Paseo de los Curas. Buen sitio para reposar.
Bueno, voy a ver si llego hasta el final del paseo de los curas, un sitio ideal para dejar volar tus pensamientos. Es que locura, ¿verdad? O para hacer crucigramas. Y luego, nena, a la media hora. O para compartir confidencias. Esta sería la entrada a la Bahía de la Concha. Pero entonces, ¿y dónde está aquí? Este estrecho paso que protege a este abrigo natural. Aquí llegamos a una de las baterías de costa que debía de haber instaladas en su día. Qué guay, qué pedazo de cañones. Un día protegieron la ciudad y ahora, de alguna manera, lo siguen haciendo. Seguimos subiendo por este senderito con escaleras. Y aquí estamos, chicos. Donosti desde las alturas. El corazón de Jesús. Vamos a bajar por esta otra embocadura. Son las 13:30. Dentro de un ratito ya va a empezar a ser la hora de comer. Así es que voy a bajar hasta la parte vieja y me voy a buscar un sitio donde comer algo y también reposar un poco. Vamos a recorrer un poquito la zona antigua de San Sebastián. Esta es la iglesia barroca de Santa María, del siglo XVIII. Frente de la iglesia está la calle mayor. Este es el paraíso de los pinchos. Esta es la Plaza de la Constitución. Muy bonita toda esta plaza. Bueno, ando buscando Zara. La Catedral del Buen Pastor. La tenemos justo aquí en esta plaza. Thank you.
buscar a ver dónde está el peine de los vientos y acercarme a verlo. Antes mirábamos toda la bahía justo desde allí enfrente. No sé si veis las atracciones que formaban parte del Paseo de los Curas. Y arriba, en la cumbre, el Sagrado Corazón. Ahora estamos en el otro extremo de la entrada de la bahía. Aquí está el peine del viento, de Chillida. Este monumento está a los pies del Monte Igeldo. Ahora ya me voy a volver hacia el camping, creo que estará de aquí como a unos 15 kilómetros y voy a dedicar la tarde a hacer mis cositas, a ordenar un poco los vídeos y a descansar un rato. Aquí nos metemos en la vía rápida para volver al camping. No me gusta nada este trozo porque la gente va a mucha velocidad. Gracias.